Angelina Jolie se quiere marchar a vivir a Londres. ¿Quién dice? Después de que, según TMZ, llegara a un acuerdo con Brad Pitt respecto a la custodia de sus hijos, la noticia de que Angie quiere cambiar de aires sorprendió a todo el mundo. Además, se dice que estaría buscando un puesto de trabajo importante en las Naciones Unidas. Importante y esperemos que bien remunerado, porque no todo mundo puede alimentar a seis bocas. Suelta la sopa ya. Wow, lejito, se lo lleva lejito. Oye, no hombre, una pareja que pensamos que nunca se iba a separar, yo de verdad que no lo puedo superar. Pero bueno, ambos ahorita están compartiendo una custodia temporal, la custodia principal la tiene Angelina Jolie y la custodia monitoreada la tiene Brad Pitt, porque hay esta terapeuta que es Ian Ross, que ella se va a encargar de decidir cuántas veces Brad Pitt va a poder ver a sus hijos, aparte de que le van a realizar exámenes aleatorios para probar si ha ingerido alcohol o drogas. ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte. Pero bueno, una de las cosas que reporta TMZ justamente hoy es que, pues, que Angelina Jolie está convencida de que podría convertirse en la secretaria general de las Naciones Unidas, en el cargo máximo de las Naciones Unidas, y que tiene dos asesoras británicas que le han estado diciendo en el oído lo que tiene que hacer para lograrlo. Una de esas movidas es mudarse primero para Londres, para lo cual tiene que quedarse con la custodia absoluta de los niños, y razón por la cual, según ellos, eso está acusando a Brad Pitt de tantas cosas. Pero representantes de Angelina Jolie niegan que esto de Londres sea cierto. Pero yo te voy a decir una cosa. O sea, de verdad que uno estudiando la vida de Angelina Jolie, qué maravilla que sea la mujer que es hoy. Pero Angelina, quienes saben, pasó por cuanta droga existe y fue una mujer que, es verdad, se hizo la mujer que todas queremos ser porque es muy buena madre. Pero no me vengas a decir que después de sacar a tres niños de vivir de la manera que vivían porque ella los adoptó, ahora meterlos en esta cosa tan disfuncional de tener que ir a psicólogos, uno aquí, otro allá, seis psicólogos. O sea, me parece una herramienta maravillosa, pero lo que hizo de ella y él, de que estos niños estén viviendo el escarnio público porque ellos deciden uno Londres, el otro quiere psicólogo o a francés o a hablar chino, por Dios. Oh, muy fuerte. ¿No? Un poco irónico, ¿no? Sí. Quiere unir naciones y separar a su familia. Qué raro, ¿verdad? Le llamamos farándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto.